sacerdotes y administradores hasta el momento señalado por su Padre. También nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos sujetos como esclavos a los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y puesto que somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre, de manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero, por gracia de Dios. Nos ponemos. Del Evangelio según San Lucas. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo. María, su madre: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel, y para signo de contradicción, y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años de casada, y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas las cosas mandadas en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose